Hey guys, resisting home. Oh my god, car. We are going. Well, you see. Okay, this boy got missing. I guess I need. Okay, I am a boy. Look at where the girl. Okay, I guess I'm here. Linda, esta chica re mamacita, mejor dicho, sin palabra, la verdad voy a pedir para atrás. Gracias, usted también es bien bonita. Eso sí, de familia, hijita. Pues ojalá pueda completar algo, yo no sé. ¿Qué es lo que les cuesta hacer? Lo voy a decir a Andrés. Andrés, me estoy arrepentida por haberle dicho que no. No quiero hablar con usted. Pues eso pregunto, okay, es fine. Solo el que me intenta salir, ¿cierto? It's fine. ¿No te imaginas con el que voy a salir? Es un hombre hermoso, divino, un lord. You're not handsome, sorry. Este hombre le cambia su vida últimamente. ¿La felicito? Parrot. Porque es que la vida es otra cuando uno está normal. Are you? Cierto que sí. Don't know where you are. You was running. Wait, where is he? Oh, I really want to get out of here. Oh, what the... Oh, god damn it. I have to go to... Where go in here? Over here. Okay. Oh, I should go over here. Okay. Okay, well, I guess I'm going to this house. Okay. I don't hear that. Oh, that. Okay, Pickup. ¿Y qué? ¿Cuándo le invito a salir o qué? Ay, no. Oh, my phone's hot. I think it's nothing. Right? It's just like, you know, so creepy and stuff. Sí, claro. ¿Y dónde van a salir? Bueno, pues, you use hands? You use pants for you should like use something else. Oh my god. Where to go? Farm. Damn it. Move. Oh my god. I don't know. I don't know.
¿Qué pasó esa cara de patea que tienes, que ver? No, yo también quiero que tú firmes algo que es importante para mí. ¿Les parece? This place is like haunted, or abandoned, I should say. Who was this? Greg. Okay, I could go up here. Wait, that's okay. I can't. Look a bit going, I can help.
I'm stuck. Stuck in something. Oh my god. Hey, come on. Come on. I'm out. Nope. I'm going. Nope. Where's the... No. Hola, mi hijita, ¿cómo está? No, ¿a chupes? No. Yes. Bien, yes, sí, señor. ¿Usted sabe para dónde se fue Andrés con doña María? No, sí, no sé. We went over here. ¿Antes se fue con esa señora? Sí, pues yo pensé que usted sabía. No, para nada. Jamás me imaginé que antes le gustara la señora esa. Y no le gusta. Pero entonces no le gusta. No, 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 no. Y que después de ir a la rumbiar y que no quiero saber qué cosas más. ¿Por qué? ¿Por qué se logra eso? Ya mismo mi marecha me dejó eso. ¿Eso es mentira? ¿Es lo mío de eso? Ah, ¿sí ve? ¿Sí ve lo que agarré la mentira de momento porque me dicen mentiras? Ah, ¿para cubrirle la espalda al otro? ¿Yo qué? Dos trajitos, por favor, y eso. Entonces, ¿qué vamos? ¿Por qué no me cuentas algo de tu vida pasada? Me imagino que okay. Tú quieres volver a ser el mismo que vengas a hacer, ¿cierto? That was the worst day ever. No, amigo, no quería volver a ser el de antes. No, en esta vida, ¿qué principio de día vas a ser con los jóvenes? He aprendido cosas muy valiosas. I guess we should do cosas valiosas como yo, sí. Fine, why not? Sabes que para mí tú también eres muy valioso. Muy papacito, mi cosita, muy buena. Muy sad. Sí, sí. What the Oh, it's not better than Es que tú sí sabes perfectamente cómo hacer sentir a una mujer esas cositas que necesitan, ¿me entiendes? Sí, oh, creo que deberíamos hablar de la sociedad. Yo creo que no es buen negocio que se meta en la sociedad. Sí, sí. No. No. No, you stay there. I guess the name is called Padre Butts. The person, I don't know. Yeah, we are looking at her mustache. Game is glitch. No, señor, esa no puede ser, así que quizás es una razón. Un novio que yo tenía me dijo que el éxito de un negocio era saber con quién asociarse. Claro que él está en Estados Unidos, pero eso no me pone por allá por un recuerdo bonito. Y yo sé que contigo, mi amor, contigo yo no voy a tener ninguna pérdida, ¿me entiendes? Uy, ese disco me encanta. ¿Bailamos? ¿Vamos? Tu tía quedó con la boca callada por ti. Brian, papi, mami, chiqui. Eso es, Dark. Vamos, mi amor, bueno y todo, pero yes. Ya, yo no entiendo. A mí que me importa que Brian tiene una cabeza que no te diga que no me va a ser infiel. Si qué hombre es capaz de ponerme los cachos a mí, ¿ah? Ay, mi amor, estamos hablando de Brian Ferreira. ¿Qué? El nuevo rico, el tipo que salió de la miseria, que tocó el cielo con las manos y se deslumbró. Hacerlo caer con cualquier mujer va a ser un detalle que podemos resolver en el camino.
Pero eso sí te digo una cosa. El pegote cae porque cae. Doctor Rayo, si usted va a redactar el documento, quiero que quede bien claro lo de la circulación. No, está bien, a las 8 está perfecto. Hasta luego. Debes pasar mañana por la oficina del doctor Rayo para recoger el documento que van a firmar Brian y Fernanda. ¿Usted qué opina de la condición que puso la señorita Fernanda? Si ella fuera una buena mujer, a mí me parecería excelente, porque eso obligaría a Brian a ser fiel, pero me da miedo porque va en contra de la naturaleza misma de mi hijo. Que la naturaleza de los hombres es el infierno. ¿Tú qué crees? Yo pienso que Don Brian no debería firmar esa cláusula. Eso sería como una bomba bajada al cuello. Lo que pasa es que si Brian no firma, obviamente Fernanda tampoco va a firmar. Así como dicen, del abogado y sombrero. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que Don Brian no cometa ese error? Porque acuérdese que con la señorita Rosmín no fue ningún santo que digamos. Él precisamente le fue infiel con la señorita Fernanda. Y si vuelve a cometer ese error, no solamente pierde a su mujer, sino buena parte de su fortuna. Lo ideal sería que no se casaran, pero como eso no lo vamos a poder impedir, pues yo creo que lo único que podemos hacer es... This is a bullet. I feel... Just stop this for right now. Wait. ¿Y nos vamos a acostar? No, no tengo sueño. Acuéstese usted que yo espero a Cody. Can I go up here? Hasta mañana, entonces. I guess I should be... The butterfly's home. Buenas. ¿Qué hubo? ¿Dónde estaba? ¿Qué día estaba? Por ahí jugando ya con los amigos. No. Ahí se me va a estar con usted, ¿qué? ¿Dónde está el dirty home? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé por qué estoy hablando. ¿Cómo se llama Maritza? No, que no sabía. Pero por supuesto que nos vamos, pero mañana. Oye, sí. Te tengo una propuesta. ¿Ah? Ya está, si nos vamos para la pensión y la seguimos en mi cuarto. ¿Qué opinas? Lo importante es irnos de aquí, no aguanto el ruido. Bueno, listo. Entonces, ¿quieres pagar la cuenta? ¿Qué tienes que pagar la cuenta? No pretenderás que yo siendo la invitada va a mi tesoro, ¿no, señor? I don't know what you're talking about. Don't use your own. Whatever, I'm going to get out of here. What to go? Man. Don't worry, you're flattering. I'm stuck. Okay. I'm good. I cannot be in there. Oh. I could, but don't let it go. If they don't block me. Y que le explique, a ver qué es lo que va a decir. Y no sé, pisa tu dignidad. Usted es una pelada. Así sea de punto. ¿Usted qué tiene? Me provoca. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjame checar. Ay, me siento tan mal. No, no. Yo no puedo creer que mañana por fin vamos a estar juntos. Hey, get out. Espera, tu problema que puso mi mamita, ¿no? Porque qué problema que puso mi cuenta. I'm just kidding when my parents come here. Yeah. I'm so bad. You want them? Por los siglos de los siglos y hasta que la muerte nos separe, mi vida. Sí, claro que sí. Claro.
corazón se triste cuerpito, todo es tuyo y bien hecho. Voy a mostrarte a mí. Voy. Amor, es que mañana nos vamos a casar. Y yo creo que es mejor no hacer nada para conservar la expectativa. ¿Y la expectativa de qué? Si el boquero lo comimos hace rato, hace bizcocho tino, Martín, o sea. Voy. Amor, entiende. Voy. Okay, man. What do you do? What? Stop making that dance. Like that dude is doing. Okay, let me go all the way down. Oh, yeah. Well, I can't close dead. I made a huge mistake. It's a really nice. I guess that's Simi. What's that? Oh, this is a laughing party. Okay. Wait, I was on my phone. Sí, yo. Bueno, perfecto. Tú sabes que todos tenemos nuestras aberraciones. ¿Sabes? Y qué hacer. Lo que tengo para decirle es muy importante. Ay, dime. Que yo hago todo lo que tú me digas, ¿sabes? Escúchame, entonces. Sí, por favor. ¿Qué te lo que he querido decirle toda la noche es que. Bueno, eso. Que no puede ser. Like it. I know I'm scared. I could be. Yeah. You could dare that. De la sociedad de los pelajes. Uy, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? Explícate.
know what's behind me. Eso era lo que querías decirme en el bar, ¿cierto? Sí. Igual estás haciendo por partida doble. No. ¿Cómo así por partida doble? Por supuesto que sí, mi amor, porque por un lado a mí me duele mucho. Stop following me. What? The frick was that? Did he? Pues claro, lo otro, el no pertenecer a la sociedad, mi amor. Claro que esas palabras yo sé que parten desde la Rosemary, mi amor, porque eso no es así. Esa es la Rosemary que está que se pudre de la vida. No, eso no es así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Explícamelo. Pues, no, pero entre usted y los demás no hay buena empatía. Pues por supuesto que no, porque ellos son los envidiosos, mi amor. ¿Por qué no los sacas a ellos de la sociedad y nos quedamos tú y yo solitos, ¿sabes? Es absurdo, claro que no. Ah, ¿te das cuenta? Ahí me estás mostrando que si tú nos estás refiriendo a ellos, mi amor. Pero bueno, así se le pasa. No es una cuestión de preferencia, señora Maritza. Simplemente si se puede evitar un problema, mejor, ¿no? No sabe la clase de eso. I'm thinking it's time for end of the video. I'll get that too. No puedo dormir, Rose. Yeah, we're here. Thank you guys to watching the film. If you like it, please drop a like. And you do, subscribe and comment. And I see you in the ice cream video. Bye.